get that. And tell them to join the do not drive. También forma parte de mi cuarto álbum, un álbum que fue lanzado el mismo día en todo el mundo. En octubre del 98 salía a la calle Mi Respuesta. Realizado en diferentes lugares, fue pensado en Italia y en Sudamérica, escrito un poco en Italia y un poco en Francia, y grabado en Milán, Los Ángeles y Nueva York. Me divertí muchísimo durante las grabaciones. Estuve 2 meses en Los Ángeles y entre una canción y otra cogí el coche y me iba a dar una vuelta yo sola por la ciudad. Paseaba en bicicleta pensando en esos intensos años de mi vida. En esos momentos de deseada soledad, ¿cómo podía no pensar en mi vida, en mis satisfacciones y también en mis problemas? Entre tantas preguntas he buscado una respuesta que he encontrado en la música. Este es el motivo por el cual el disco y una de las canciones de ese último álbum se llaman Mi Respuesta. En la versión italiana de esta cinta he incluido el próximo video en español, porque España y Sudamérica me han hecho descubrir la pasión de conocer nuevos idiomas. De hecho, desde 1995 grabo todos mis discos también en español. Además, he hecho una versión en portugués de 3 canciones de mi tercer compact disc. Esto explica mis ganas de cantar en otros idiomas y no solo en italiano. Porque me gusta pensar que la música es un lenguaje universal que me permite comunicar con el mayor número de personas posible. A vosotros os regalo la versión en italiano de Un'emergenza d'amore. Este año se ha cerrado con una sorpresa. Los productores de la película Mensaje en una botella, con Kevin Costner y Paul Newman, me llamaron para colaborar en la banda sonora.
Es imposible explicar la emoción que sentí cuando en Los Ángeles canté bajo la dirección de David Foster y con la misma orquesta que hizo El guardaespaldas, una de mis películas preferidas. Además, era una melodía preciosa que Richard Marx escribió para mí. No grabé ningún videoclip cuando se hizo la película, pero he pensado cantarla para vosotros en directo en una versión completamente inédita. One More Time. A lo largo de este viaje que hemos realizado a través de mi música, mis palabras y mis imágenes, he intentado mostraros una vez más mi vida musical. En una cierta manera es como si me hubierais acompañado durante todo el trayecto, incluso en mi vida privada, porque yo vivo aquí. Espero que os hayáis divertido y emocionado tanto como yo en la realización de esta primera recopilación de mis vídeos. Hasta pronto. Chao.